Bueno, vamos a retomar, chicos. Descansaron. Por favor, poner las cámaras, ¿verdad? Vamos a continuar con esta sesión de clases. Ok, entonces quedamos con esta presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Dice Luis que no responde la cámara, que salga y vuelva a entrar. Ok. Entonces, tenemos, a ver, habíamos quedado en esta presentación, ¿verdad? Y tenemos entonces la definición de intermediarios metabólicos. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profe. Entonces, aquí tenemos que los metabolitos intermediarios, ¿verdad? Son los productos de diferentes reacciones que constituyen, pues, las diferentes secuencias metabólicas y sirven para controlar la secuencia. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver la próxima sesión de clase. Si usted se fija, todo parte de la glucosa. Y la glucosa se va transformando poco a poco en piruvato. Pero esa reacción tiene dos sentidos, ¿verdad? Ida y vuelta. Entonces, el piruvato se puede transformar de nuevo en glucosa. Entonces, ahí tenemos, pues, metabolito intermediario. Eso vamos a ver literalmente la otra semana. Ahora tenemos metabolito de encrucijada. Encrucijadas son aquellos de, que se cruzan, pues. Dicen que ciertos metabolitos comparten dos o más vías metabólicas. Es decir, se trata de una encrucijada metabólica, ¿no? Se encuentra en un punto de bifurcación. ¿Qué bifurcación? Separación de la secuencia. Y ahí sirven para conectar varias vías, ¿no? Y aquí te da algunos ejemplos. La glucosa, C-fosfato, piruvato, acil-CoA. Todo eso lo vamos a ver en detrimento de la próxima semana, ¿verdad? Las presenciales de esas reacciones. Entonces aquí está la primera, que es la glucosa C-fosfato, aquí en medio, ¿verdad? De ella puede salir la glucosa y la ribosa 5-fosfato a partir del glucógeno. Después aquí tenemos la glucosa que transforma en piruvato y el piruvato a su vez de él puede salir varios productos, la alanina, oxaloacetato, oxil-CoA y lactato. Y la ruta de acetil-CoA, el ciclo de Krebs, que esta ruta estamos acabamos de ver. Si usted se fija, comienza con una proteína que transforma en aminoácido cetogénico. La glucosa transforma en piruvato y el TAC, esos son triglicéridos, se transforma en ácido graso y glicerol. Todos confluyen a lo que se llama el acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, en detalle. Ahora vamos con la última parte del tema de hoy, que son las enzimas. Ese tema va a ser el tema del foro que ustedes van a hablar, ¿verdad? Las enzimas. Entonces, yo me gustaría que Filma, no, Filma, ya leo. ¿Quién lo ha leído? Que me lea esa presentación, por favor. Una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo. Las enzimas sobre las moléculas conocidas como sustratos y permite el desarrollo de los diversos procesos celulares. Es importante destacar que las enzimas no modifican el balance energético ni el equilibrio de aquellas funciones en las que intervienen. Su función se limita a ayudar a acelerar el proceso. Existen distintas moléculas que afectan la actividad de las enzimas. Se conoce como enzimático. Por ejemplo, molécula que impide la actividad de la enzima o que disminuye su efecto. Existen fármacos y drogas que actúan como inhibidores. Los activadores enzimáticos, en cambio, incrementan su actividad. Hay que tener en cuenta que el pH de la actividad es un factor físico.
el químico incide en la actividad enzimática. Gracias, Eduardo, gracias. Pues se escuchaba bajito, ¿verdad? Ok, entonces, miren aquí, las enzimas. Es proteína. Recuerden que las macromoléculas fundamentales son cuatro, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, proteínas y las nucleicas. Las enzimas son dentro de las proteínas, ¿se fijan? Eso es lo que hay que saber. Es una proteína. ¿Qué hacen ellas? Cataliza. ¿Qué cosa cataliza? Acelera las reacciones bioquímicas del metabolismo. Ya miramos que el metabolismo que se divide en catabolismo y anabolismo. Entonces, las enzimas actúan para acelerar. Ahora, ellas actúan sobre la molécula que se conoce como sustrato, ¿vale? En el sustrato. ¿Y qué permite? Bueno, el desarrollo de todos los procesos celulares. Es decir, que si no hay una enzima, no se dan los procesos celulares, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, las enzimas, ahí dice, no modifican el balance energético ni el equilibrio de aquellas reacciones que intervienen. Su función se limita a ayudar, escucha, es importante eso, a ayudar a acelerar el proceso, claro, porque las que regulan el balance energético y otras regulaciones son las hormonas, ¿verdad? Ok. Ahora, dice aquí, existen distintas moléculas que afectan la velocidad de una enzima. Hay dos tipos, ¿verdad? Una que las frena y otra que las motiva. Las que las frena es el inhibidor enzimático. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. La molécula que impide la actividad de la enzima disminuye su efecto. Y existen fármacos y drogas que actúan como inhibidores. Ese es justamente uno de los mecanismos de actuación de algunos fármacos. Es inhibir ciertas enzimas, la inhibe, entonces no se da la reacción. ¿Verdad? Esa es una forma, inhibir. Ahora, la otra sustancia que actúa sobre la enzima son los activadores. Si el inhibidor baja la actividad de la enzima, los activadores aumentan. Mira, activar, activan. Dice, en cambio, incrementan su actividad activa. Ahora, hay que tomar en cuenta otras cositas. El pH, la temperatura y otros factores físicos inciden en la actividad de una enzima. Es decir, que la actividad de una enzima depende del pH, depende de la temperatura que ocurre y otros factores físicos. Normalmente las enzimas actúan a una temperatura similar al cuerpo humano, 36.5, 37 grados. ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? Las principales propiedades. Ustedes deben saber eso, ¿verdad? Ok. Entonces, propiedad de las enzimas. ¿Quién me echa una mano ahí, por favor? Fíjate que me gusta ese grupo. Están mejor ustedes, les digo, que el año pasado. El año pasado, verás que eran todos calladitos. Ustedes, miren, voluntariamente están participando. Eso me gusta, yo valoro mucho eso, ¿verdad? A ver, pues, ¿quién quiere leer esta presentación? Cada enzima actúa sobre una sustancia concreta como una llave y una cerradura. La específica es un carácter importante de la acción Especificidad, María, especificidad. Especificidad. en virtud de la cual cada enzima solo actúa sobre una sustancia, sustrato o un grupo de sustancias afines. Las enzimas son sensibles, necesitan una condición adecuada para poder hacer sus funciones y así. Y si las condiciones se alteran, mueren. Son solubles con el agua y se precipitan por el alcohol. Cada enzima tiene un pH óptimo de actividad. La temperatura es fundamental, por eso nuestro cuerpo no soporta fiebre por encima de 41 o 42 grados. Un tiempo prolongado y morir, ya que las enzimas se desnaturalizan. Son sustancias proteicas complejas y en muchas ocasiones están formadas por una parte proteica llamada apoenzima y por un grupo activo llamado coenzima. Muchas de las coenzimas son para nosotros, los seres humanos, vitaminas, es decir, no podemos sintetizarlos y hemos de incorporarlos con la dieta. Gracias, María Trujillo. Esas son las principales propiedades de la enzima, ¿verdad? Entonces, la primera es la especificidad, está subrayado aquí, especificidad. ¿Qué significa esto? Que cada enzima actúa en una reacción específica, solo en una. Es como ahí dice el esquema llave-cerradura. Ese esquema llave-cerradura va a ser el tema del foro, ¿verdad? Mire, usted, una llave, solo abre una cerradura. ¿Por qué? Porque son afines. Igual una reacción química,
solo es catalizada por una enzima específica. Es una específica, ¿verdad? Una llave puede ser que entra a la cerradura, pero ahora dar vuelta no se puede poner la llave para ella. Es específica, es una especificidad. Cada reacción química tiene su propia enzima. Eso es lo primero que saber. Quiere decir que actúa sobre un sustrato específico. Eso es la especificidad. Lo segundo, que ellas son muy sensibles. ¿Qué significa esto? Tienen condiciones especiales para trabajar. Y si esas condiciones cambian, se alteran y mueren. Por ejemplo, tienen que ser solubles en agua, se presentan con alcohol y tienen un pH óptimo de alcalinidad. Es decir, el pH no puede ser ni tan ácido ni tan base. Cada uno tiene su propio pH. Otra característica, la temperatura a la cual actúan, ya lo había dicho, ¿verdad? Es una temperatura más o menos similar al cuerpo humano, 36, 37 grados. Temperaturas más allá de los 40, 41, 42, si las enzimas son medidas a esta temperatura, se mueren. Y nos morimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enzima se desnaturaliza. Desnaturaliza. Esa es una pregunta que les tengo en el trabajo del documento de Word. Ahora, ellas son sustancias proteicas, me hemos dicho, ¿verdad? Que una enzima, las enzimas son proteínas, son proteicas. Y tiene dos partes, ¿verdad? Una parte llamada coenzima y otra coenzima. Más adelante vamos a hablar de las coenzimas que son las vitaminas, son activadores. Muy bien. Aquí tenemos ese esquema de la clasificación de las enzimas. Las enzimas se clasifican en seis grandes grupos, seis, según la función. Tenemos las enzimas que son aquí, oxirreductasas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los ejemplos de hidrogenasa, oxidasa, reductasa, etcétera, etcétera. Después tenemos otro gran grupo, hidrolasas. Y aquí están los ejemplos. Y si se fijan, todas terminan en asas, ¿verdad? Porque así se nombra la enzima. El nombre, más terminación, asa. Después tenemos aquí arriba las transferasas, las liasas, isomerasas y ligasas, ¿verdad? Entonces, en el centro de la presentación habla de cada una de ellas, ¿verdad? Las oxirreductasas, para la reacción de oxidación-reducción. Por eso se llama oxirreductasa. Las transferasas, el nombre dice, son la transferencia del grupo intacto de una molécula a otra. Transfiere el grupo. ¿Qué cosa es el grupo? Estamos hablando del grupo funcional. Las hidrolasas, es la reacción de hidrólisis. Cuando se rompe con participación de agua, es la hidrólisis. Ahí la enzima va a ser hidrolasas. Las liasas es la adición de un grupo a doble enlace, pero sin agua. ¿Qué? Liasas. Las isomerasas, transferencia. ¿Pero transferencia de qué cosa? Intramolecular, de un grupo cis-trans, etc. Y las ligasas, que es la unión de dos sustratos a expensas de hidrólisis de ATP, es decir, con energía. Esa es la clasificación de las enzimas. Ok. Ahora, aquí tenemos el mecanismo, cómo actúa una enzima. Mecanismo de acción enzimático. ¿Qué me hace una manito con la lectura? Las enzimas disminuyen la energía de activación de una reacción, es decir, la cantidad de energía necesaria para que ocurra una reacción. Logran esto al unirse a un sustrato y sostenerlo, tal manera que permite que la reacción ocurra más eficientemente. Cuando la enzima E se une al sustrato S, este se modifica químicamente y se convierte en uno o más productos P. Esta reacción es reversible y se expresa de la siguiente forma. Ok, muchas gracias, Jocelyn Cane. Mire, las enzimas, chicos, ¿cómo ellas van a actuar? Primero deben disminuir la energía de la reacción. ¿Para qué? Para que se aplique menos energía, que la reacción ocurra. ¿Y cómo hacen esto? Primero deben unirse, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un esquema. Mire, lo que está en color azul, como una media luna de la enzima, estamos viendo, ¿verdad? Ese color marrón es sustrato. ¿Qué cosa es el sustrato? Pues es la sustancia donde se va a unir y forma un complejo multienzimático, complejo enzima-sustrato. Ahora, si usted se fija aquí en el esquema, la enzima tiene donde se va a acoplar el sustrato, como una llave y una cerradura, se acoplan, porque si no se acoplan, no tiene reacción, se acoplan, ¿verdad? Después, la enzima se separa y forma los productos.
Fíjense aquí, el sustrato es único y aquí se separó en dos. ¿Qué hizo la enzima? Facilitó la separación, esa reacción de separación. Ahora bien, la enzima sale intacta. ¿Cómo es eso que sale intacta? Es decir, que ella puede volver a actuar de nuevo, una nueva reacción. Por eso ella sale intacta. ¿Qué significa? Que reacciona de nuevo para poder activar otra reacción en termina. Ese es el esquema cómo actúan las enzimas. Entonces, el mecanismo de acción de la enzima tiene el famoso modelo llave-cerradura. Ese modelo fue propuesto por los científicos hace muchos años y el modelo es por lo más aceptado, ¿verdad? Dice que en este caso, la estructura de la enzima y el sustrato a que se une son complementarios, es decir, encajan perfectamente en la forma en que hacen una llave y una cerradura. Aquí tenemos, mira, esa es la enzima, la E, el color este, color lila, y tiene el sitio activo. En el sitio activo se va a unir el sustrato S, este color aquí gris, y forma ese complejo. Enzima, sustrato, estamos viendo en centro. Después, la enzima sale intacta. ¿Para qué sale intacta? Para volver a actuar otra reacción del mismo tipo. Y sale P1, P2. ¿Qué significa eso? Producto 1 y producto 2. ¿Qué hizo la enzima? Facilitó la separación de esos dos productos, de tal forma que pudo separarse, ¿verdad? Muy bien. De tal forma que pudo separarse, ¿verdad? Ese es el esquema llave-cerradura. Porque la cerradura, sin cuando entra una puerta, ella se acopla y al dar vuelta se abre. Si no se acopla, no se va a actuar. Eso es lo que ustedes deben saber. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo, chicos? Bueno, muy bien. Ok. Entonces, tenemos otro modelo de mecanismo de acción, ¿verdad? El modelo de ajuste inducido, gracias. Ajuste inducido. Ese modelo de ajuste inducido se parece mucho al de llave de cerradura, pero aquí nos dice claro, en este modelo de ajuste inducido, el centro activo de la enzima adapta su forma empresa de sustrato. Es decir, la unión de sustrato al centro activo de la enzima desencadena un cambio conformacional que da lugar a la formación del producto. Es decir, esta es la enzima, este color gris, con su sitio activo donde se actúa los sustratos. Ese es el sustrato. Se unió a, pero la enzima se, y el sustrato se transforma, nunca es igual, ¿verdad? Y ese, ¿qué decir? Se induce un modelo de ajuste inducido. Después sale el producto 1 y el producto 2 y la enzima vuelve a tomar su forma inicial. Es el modelo de ajuste inducido, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene esas enzimas dentro de las ciencias biomédicas, de la medicina, enfermería, farmacia? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a ver quién lee esta parte, pues, por favor. Un conjunto complejo y balanceado de actividad enzimática tiene importancia fundamental para el mantenimiento de la homeostasis. De este modo, una comprensión de la cinética enzimática es importante para entender de qué modo los estados de estrés fisiológico, como la anoxia, la acidosis o alcalosis metabólica, las toxinas y los agentes farmacológicos afectan ese equilibrio. La participación de las enzimas en casi todos los procesos fisiológicos hace de ellas los mejores objetivos para fármacos que curan o aminoran enfermedad en seres humanos. De este modo, la cinética enzimática desempeña una función crucial en el descubrimiento de fármacos y en la farmacodinámica. En la sangre, la aparición a la elevación de los niveles de enzimas particulares sirve como indicadores clínicos para patologías como infarto de miocardio, cáncer de próstata y lesiones en el hígado. Muchas gracias, Douglas Rodríguez, qué amable. Esa es la importancia, dice otras palabras, que las enzimas, la glándula enzimática, cuando ellas
está desequilibrada. Ahí no habla de homeostasis, esta palabra, homeostasis aquí, es el equilibrio en el cuerpo. Entonces, la actividad enzimática, cuando hay un desequilibrio, se altera y eso es alerta para una enfermedad. Por ejemplo, aquí nos dice, es importante para entender cuando hay un estrés fisiológico, como la anoxia, la acidosis o la alcalosis, y las toxinas y los agentes farmacológicos. Cuando hablamos de agentes farmacológicos, estamos hablando de fármacos, medicina, que afectan ese equilibrio. Entonces, las enzimas en estos procesos biológicos, ¿verdad? Fisiológicos, hace que se mejore el objetivo de los fármacos para mejorar la enfermedad. Ahora, ¿qué nos dice el último párrafo? Por ejemplo, en la sangre, si hay un nivel elevado de una enzima particular específica, te indica que hay una enfermedad y eso se hace análisis de laboratorio. Por ejemplo, puede ser que haya un infarto de miocardio y aparece cierta enzima ahí. Por ejemplo, en los varones, el cáncer de la próstata, se dispara una enzima que es el análisis que se hace de la próstata. ¿Cómo se llama? Famoso, el índice de, ay, se me olvidó ahorita para ver el cáncer de la próstata, la enzima que se llama PSA, PSA, en inglés es Prostatic Stasis Antigen. ¿Qué significa esto? Que si usted, esa es una enzima que varía, ¿verdad? Como función, pero si usted, por ejemplo, tiene un nivel de 6 a más, máximo de 10, eso indica que esa próstata está disminuyendo la función. Entonces sirve para diagnosticar enfermedades, ¿vieron? Ese es otra palabra lo que dice esta presentación, que nos sirve mucho. Ahora tenemos enzimas séricas. ¿Qué es eso de enzimas séricas? Esto yo quiero que alguien me eche una mano aquí a la lectura de enzimas séricas. En la sangre, la aparición o elevación de los niveles de enzimas particulares sirve como indicadores clínicos para patologías como infarto de miocardio, cáncer de próstata y lesiones en el hígado. Algunas enzimas tienen amplia distribución tisular, tanto que otras son específicas de un determinado tejido. Esta mayor o menor especificidad es importante para el diagnóstico. Ok, deme un segundito, ya hago un segundito. Ok. Entonces tenemos la enzima sérica. Ahí tenemos que en este caso pueden ser específicas para el diagnóstico de afectación. Y aquí tenemos el ejemplo de una enzima sérica. ¿Están viendo? Y aquí órgano de interés o la afectación. Por ejemplo, la enzima se llama fosfatasa ácida. Indica un carcinoma de próstata. La fosfatasa alcalínica, enfermedad hepática y ósea. La amilasa, enfermedades pancreáticas. ¿Estamos viendo? La transaminasa glutamínico pirúvico. La GPT o ALAT, enfermedades hepáticas. Es decir, que cuando esas enzimas se disparan, pueden dar a entender o están, digamos así, pueden servir para el diagnóstico de esas afectaciones. Vamos a ver después en detalle esas enzimas, ¿verdad? Cada una de ellas. Ok, ¿qué dice ahí? Hasta la Hasta la próxima. próxima. Ok, entonces ahora vamos a orientar las actividades. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. En lo primer lugar, en la aula virtual está el video que os subo toda la semana, un video corto, 1 minuto, 2 minutos, sobre lo que vamos a hacer la semana. Ahí el fondo, ya está subido. Es siempre bueno que lo vean. Primero, después, pues, vamos a compartir la aula virtual. ¿Dónde está? Ahí, no, este, no, no es. Partiendo el fondo. Pero. ¿Dónde está?
El aula virtual de ustedes. Ok. Si usted se fija, vayan aquí a la segunda semana, ¿verdad? Aquí está ese videíto de presentación. Después viene la temática. ¿Están viendo aquí? ¿Están viendo, verdad? ¿Qué dice aquí? Definir metabolismo, anabolismo, catabolismo, lo que miramos hoy. ¿Estamos viendo, verdad? Ok. Orientaciones del objetivo. El link. Después viene el cronograma. Y aquí vienen los recursos, la agenda del día de hoy, que ya ustedes saben. Ahora, es importante, muchachos, aquí viene una video lección. Esa video lección ustedes tienen que observar porque yo voy a preguntar a la próxima sesión de clase presencial, ¿verdad? Después de la video lección, viene el material de estudio, que están las diapositivas estas que estamos viendo. Y después les voy a subir, ¿no? Está ahí otra diapositiva extra sobre los carbohidratos, que es lo que vamos a comenzar la próxima sesión. Y después viene la grabación de la videoconferencia, ¿verdad? Ya está la primera, falta esta segunda que estamos abriendo. Después vienen las actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Bueno, las actividades son dos. Primero, un foro. ¿De qué va a hablar el foro? De las enzimas. El sistema llave cerradura, qué cosa es, los tipos de enzimas, cómo funciona la enzima, qué es el sistema llave cerradura y dando ejemplos. Recuerden que para el foro, primero usted tiene que sentarse, observar bien todo y después trabajar, investigar. Y les recomiendo antes del foro observar la grabación de esta videoconferencia, sobre todo para aquellas personas que no han entrado, ¿verdad? Que revisen bien, porque aquí solo estamos 14, cuando 115, ustedes son como un 20 por ahí. Faltan sus 4 por ahí. Bueno, eso. Entonces, esa es la primera actividad, el foro. La segunda actividad es un documento de Word que voy a subir con preguntas precisas y concisas que ustedes deben hacer. Esas preguntas, las respuestas están en los documentos de la clase, en la videoconferencia y en la videolección. Es necesario que lo observen. La videolección solo tiene 8 minutos, no tiene mucho tiempo, ¿eh? Y después las videoconferencias son de 40 minutos cada uno. Es necesario que lo repasen. ¿Para qué? Para poder contestar. Porque yo después descargo el documento que usted envía y voy revisando, leyendo poco a poco y pongo la nota. Algunos dicen, profe, valía 10, ¿y por qué yo tengo 8? ¿Por qué tengo 7? Porque no contestó bien una pregunta determinada, ¿verdad? Si usted contesta todo bien, tiene los 10 puntos. Entonces, esa es la segunda actividad evaluativa que sería el documento de Word con preguntas. Va a salir como tarea. El foro sale fuera como tarea. Eso va a estar habilitado toda la semana. Es decir, yo voy a habilitarlo en un rato, ¿verdad? Como a las 11 por ahí. Y va a estar habilitado hasta el domingo. Que el domingo es la medianoche del último día y la clase sería el lunes presencial. Decir que cuando llegamos a clase ya todo tiene que estar ¿cómo llamar? En aula virtual. Y para eso, ustedes deben llevar, pues, la respuesta que dieron, además, que suban. Dejo evidencia. ¿Me explico? ¿Qué cosa es dejar evidencia? Pues que lo usted tenga en su celular a mano lo que contestó, o en su computadora, o en su cuaderno. Pues. Porque yo le puedo preguntar, y usted me va a decir, ay, profe, lo que pasa es que lo subí y no lo tengo a mano. No, no, no. Tiene que dejarse copia. ¿Me explico, chicos? Y todo eso yo voy a ocupar para evidenciar, ir poniendo la nota. Porque algunos que suben solo para ganarse los puntos, pero ya después pasó la nota, ya no se acuerda. Recuerden que todo eso es acumulativo para el examen de primer parcial. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas?
cuando inició la clase, ¿Sí? cuando inició la clase, el micrófono a mí no me funcionaba y estaba tomando la asistencia y me puso ausente. De verdad. Vamos a Sí. ver. Asistencia, ¿dónde está? Bueno, lo que pasa es que yo dije, si tú no puedes, no puedes contestar la asistencia, siempre es bueno mandar un mensajito ahí, pues. Ahí, casi claro, ¿cómo es tu apellido? ¿Ah? Cherly Natacha Pero yo te puse la presente, aquí está, no te puse ausente, porque aquí está ausente, Chavarría. presente. ¿Qué Te más? miro que sería Pero ahora, presente. ¿hay alguien más? Gracias. Solo A mí los no me ausentes. puso Jairo profesor. está por aquí, Jairo. Bueno, no está Jairo. Oscar, Eduardo. Aquí, profe. Raquel, Stacy, Aquí estoy. ¿qué? Stacy, ve ahí está. Estoy. Entraste a la primera hora. Sí. Darling, Presente. ve otra vez, tenía ausente. Fía. Entonces, espérate, aquí hay un mensaje, aquí hay ese mensaje. Jairo, aquí estoy, profe. Seguro tiene micrófono, debe ver el Jairo. Entonces, los ausentes son. Jairo, ya está. Yo, profesor. Solo es Oscar Yo, aquí estoy. y Raquel, esos dos, ¿verdad? Profe, Oscar y Raquel. Así es. ¿Ah? Aquí estoy, soy Raquel. ¿No me escucho? Soy Raquel, aquí estoy. ¿Dónde está Raquel? ¿Quién habla? No entiendo. O sea, aquí estoy yo también. Yo estuve las 2 horas. ¿Ah? Profe, ¿Qué pasó? ¿Ah? Oscar y Raquel yo están tuve la presentes, pero no están. No, no escucho, me hable más alto. Tiene mal el micrófono. ¿Cómo? No escucho. Profe, Raquel. que Oscar y Raquel ahí están desde las 2 horas, pero es que no se les escucha el micrófono a ellos. ¿Pero Se dónde escucha está? bajito. Bueno, ¿dónde está Oscar? Quiero ver, Oscar. Decir, ponerme la cámara, decir algo. Sale como Eduardo, creo. Entonces no entiendo. ¿A qué? Eduardo López, ese. Sí. ¿Pero por qué Eduardo López, ese Oscar? Sí. Bueno. ¿Y Raquel? Aquí estoy, profe. No miro la Raquel, ¿vos? ¿Hablalo, Raquel? Aquí estoy. Pero ahí Es sale un... Saraí. Sí, es que es Raquel Saraí. Ay, señor. Ah, bueno, entonces están todos los 14. La verdad de asistencia. Ok, va pues. Bueno, chicos, entonces, pues, para no atiborrarle mucho, vamos a dejar por aquí y ahorita van investigando para las 11 subir el foro. ¿Vieron? ¿Estamos claros? Entonces ustedes quedan ahí estudiando para el foro. Ya no me voy a conectar, pero ustedes tienen que seguir estudiando. ¿Oyeron? La próxima semana sí me conecto con más tiempo. Próxima semana, lunes 26. Sí, ¿verdad? Sí. A las 8 en punto allá. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna más? Bueno, si no hay, hasta aquí llegamos, pues. Fue un placer estar con ustedes. Se fijan qué rápido pasa el tiempo. Descansen un rato, después siguen estudiando. No dejen para mañana todo, después se le acumulan los trabajos. ¿Oyeron? Bueno, Gracias. pues. Buen Ah, día. ah, ah, no, 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 no. Antes que se me olvide. La próxima sesión de clase, el próxima sesión de clase, muchachos, el lunes, vamos a trabajar con un documento que les voy a llevar. ¿Oyeron? Unas copias, ¿oyeron? Ahí. Para que vayan preparados desde el punto de vista económico. ¿Oyeron? Está bien. Bueno, dale, pues. Nos vemos entonces, están sofocados para irse. Bye. Dios, gracias. Bye, pues. Adiós. Te cuido.